¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. En el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. El presidente López Obrador supervisó este fin de semana la operación en 5 refinerías del país. Estuvo en Dos Bocas, Tabasco, en Minatitlán, Veracruz, en Salamanca, Guanajuato, en Tula, Hidalgo y en Tampico, Tamaulipas. En Tula hizo referencia a su estado de salud, del que se han dado a conocer algunos detalles a raíz del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional. López Obrador dijo estar confiado de que el creador, la naturaleza y la ciencia le permitirán terminar su sexenio. Siempre, mientras estemos con vida, porque yo estoy seguro que vamos a terminar nuestro gobierno, porque nos va a ayudar el creador, nos va a ayudar la naturaleza y nos va a ayudar la ciencia. Y ya me faltan 2 años, pero es muchísimo, muchísimo tiempo, porque no trabajo 8 horas, trabajo 16 horas diarias los 7 días de la semana. Por eso es como si me faltaran todavía 4 años. La 2. México está urgido de la cultura de la paz, del encuentro social, del apoyo solidario y del respeto a la vida del otro. Así lo afirma la Arquidiócesis Primada de México en la editorial del semanario Desde la Fe. La Iglesia Católica señala que es alarmante cómo nos hemos acostumbrado a escuchar cotidianamente sobre hechos violentos en cualquier lugar de nuestra querida nación, y ante esto debemos preguntarnos cuál es el origen de esa violencia. Ante esta situación, el episcopado llamó a cada comunidad a dialogar, a cada grupo social, colonia, centro social y parroquia, para analizar juntos qué está pasando en su entorno y qué respuestas pueden darse a sí mismos para vivir más tranquilos. La 3. El presidente López Obrador afirmó que sería ilegal la existencia de un acuerdo entre el gobierno de Zacatecas, que encabeza David Monreal, hermano de Ricardo, y los Estados Unidos para la operación del FBI y la DEA a fin de combatir la inseguridad en el estado. En la conferencia mañanera, López Obrador apuntó que a pesar del acuerdo, no hubo injerencia del embajador Ken Salazar. Pues ahí están las fotos con David Monreal. Bueno, a quien subrayó, se le tiene toda la confianza. Es su cuate. En la Constitución está expresamente prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros. ¿Esto quiere decir que lo que se haya hablado o alguna cooperación no vale? No. Okay. Al ser cuestionado sobre el acuerdo entre México y Rusia para la investigación del espacio, que se ha señalado como un acuerdo espía, apuntó que fue un tratado pactado desde el 2021, antes de la invasión de Moscú a Ucrania, y que no tiene fines de espiar a nadie. Sí, es un acuerdo que se firmó el año pasado, en septiembre, antes de la guerra de Rusia y Ucrania, y ahora pues se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano y de América del Norte. Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de ninguna nación.
reiteró que ante la guerra nuestro país está por la paz y el diálogo, porque México es neutral, aunque sus adversarios buscan confrontarlo con países en guerra, y sentenció: a nosotros no nos metan en sus asuntos. La 4. Empresarios reaccionan a la llegada de Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía en sustitución de Tatiana Cloutier. José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, confía en que la relación entre la nueva titular de Economía y los industriales seguirá siendo respetuosa e institucional. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial, a través de su presidente, Francisco Cervantes, asegura que ve con buenos ojos la decisión del presidente López Obrador de nombrar a Raquel Buenrostro en Economía, y destaca que existe una buena relación con ella, una buena comunicación. La 5. El INEGI informó que la inflación se mantuvo en septiembre en 8.70% sin cambios respecto a agosto. El índice de precios al consumidor registró un alza de 0.62% en septiembre, similar al reportado en el mes previo. Sin embargo, también se dijo que los productos agropecuarios aumentaron 1.51% respecto al mes anterior y un 15.05% frente al mismo lapso del año pasado. En contraste, los energéticos y tarifas de los servicios gubernamentales bajaron 0.42%. El índice de precios de la canasta básica de consumo mínimo, conformada por 176 productos y servicios, escaló en 0.77% mensual. La 6. Organizaciones pro vida realizaron este domingo la marcha a favor de la mujer, la vida y la paz en la Ciudad de México. Al grito de "Desde el vientre materno, vivas las queremos", decenas de mujeres vestidas en su mayoría de blanco con pañoletas y banderas azul cielo como símbolo de la defensa de la vida y coincidentemente como los colores de Acción Nacional, marcharon en el Paseo de la Reforma. Con un mensaje un tanto cuanto ambiguo, en el que aseguraban estar a favor de la mujer y la paz, pero se manifiestan veladamente en contra del aborto. Estas organizaciones insisten en que existen otras opciones a la decisión de abortar. Contrasta esta marcha con la que tuvo lugar el pasado 28 de septiembre con motivo del Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Ese día, mujeres con pañuelos verdes se manifestaron a favor del aborto legal, seguro y gratuito en todo el país. La 7. Este lunes continuó la jornada de vacunación contra el COVID-19 y la influenza en la Ciudad de México. La Secretaría de Salud capitalina informa que a lo largo de la semana se aplicarán la primera y segunda dosis, así como primer y segundo refuerzo a personas mayores de 18 años o más. La vacuna que se estará aplicando será la de la farmacéutica CanSino. Para ubicar los puntos en los que se estará suministrando la vacuna COVID o anti-COVID, puede consultar en la dirección electrónica www.salud.cdmx.gob.mx. Ahora, en cuanto a la vacuna contra la influenza, la Secretaría de Salud ha puesto a disposición 230 unidades médicas, así como 443 brigadas móviles. Esta vacunación está enfocada en estos momentos en niñas y niños de 6 meses a 4 años, 11 meses de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años o más, personal de salud y población de 5 a 59 años con comorbilidades. Para más información, puede también consultar la página www.salud.cdmx.gov.mx. La 8. La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó este lunes el Premio Nobel de Economía a Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig. Los ganadores fueron reconocidos por su trabajo. ¿Por qué evitar el colapso de los bancos en vital?
Con los hallazgos de principios de la década de 1980, los galardonados sentaron las bases para la regulación de mercados financieros y gestión de crisis financieras. En el caso de Ben Bernanke, fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y sus conocimientos fueron aplicados en la reactivación de la economía de Estados Unidos tras la crisis financiera del 2007 y 2008. Diamond, de 68 años y que trabaja en la Universidad de Chicago, y David, de 67 años, y experto de la Universidad de Washington en San Luis, mostraron cómo las garantías del gobierno sobre los depósitos pueden evitar que una crisis financiera se salga de control. El Nobel de Economía incluye un premio en metálico de 10 millones de coronas suecas, casi $900,000, y se entregará el 10 de diciembre. A ver si son tan buenos haciendo cuentas que se lo dividan parejito, ¿no? Bueno, entre tres, pues no va a ser división, va a ser reparto entre tres. La 9. Samuel García, gobernador de Nuevo León a sus 34 años, rindió su primer informe de gobierno en Monterrey. En la víspera hablé con él en su despacho del Palacio de Gobierno sobre su primer año en el cargo. Aquí la primera parte de mi conversación con él. Samuel García, gobernador de Nuevo León. Qué gusto. ¿Ya te acostumbraste cuando te levantas por las mañanas, dices, sí, sí soy el gobernador? Sí, porque la rutina cambia. Yo siempre he sido tempranero, pero hay días como hoy, que es sábado, que desde las 4:30 ando levantado, pues ves el tema del informe que voy a tener mañana, los índices de seguridad, cómo amaneció el estado, los alcaldes. Entonces, más que me caiga el 20, es el oficio te hace sabedor desde la mañanita que tienes muchas responsabilidades. Ahora, eres el primer gobernador millennial en México. ¿Qué representa para ti y para tu generación llegar a este cargo y hacerte responsable de un estado clave para todo el país a tu edad? Pues es un gran reto y con mucho orgullo también una responsabilidad. Justo ahorita leía un artículo de que Nuevo León es el estado con mayor inversión y que Estados Unidos ve que va a ser el que más va a crecer de México en los siguientes 5 años. Prácticamente uno de cada $5 que llegan al país llegan a Nuevo León. Entonces, pues ese es el reto. ¿Cómo hacerle para que Nuevo León siga siendo así de fregón? Y también poner el ejemplo para que mi generación y mi camada de nuevos políticos, que por ejemplo Colosio también es muy joven de mi grupo, podamos ser una esperanza para los jóvenes de México, que pues hay jóvenes llegando a toma de decisión. Entonces, contento y a la vez pues cauto, responsable de todo lo que está pues en mis hombros. Ahora, Monterrey y su área metropolitana, que concentran, entiendo, 60, tal vez 70% de la población. Ya más. De todo el estado. 90. 90. Hoy en día 90. Es clave, no solo para Nuevo León, sino y no solamente para esta región del norte, sino para todo el país. ¿Están listos Monterrey, su zona metropolitana, el estado, no solamente para recuperarse del impacto que ha tenido la pandemia aquí, y del otro gran desafío que has enfrentado, que es el de la sequía? Sí. ¿Están listos no solamente para sobrevivir, sino para seguir siendo el gran motor de la economía del país? Sin duda. En materia económica, te puedo decir con mucha humildad que no hubo recesión y ni hubo reactivación, porque siempre estuvo, con todos los 2 años de COVID, pujante. De hecho, este año rompimos los récords de los últimos 3. Primer lugar en todo: inversión, exportaciones, impuestos, empleo. Y eso no es por el gobierno, es porque hay una comunidad empresarial de primer mundo increíble aquí en Nuevo León. Ahora, la sequía sí nos cayó de rebote. Cuando llegamos al gobierno hace 1 año, se nos dijo que las presas estaban secas y el 4 de octubre nos dijeron que para diciembre nos quedábamos sin agua. Y luego un pésimo año hídrico, no llovió.
Entonces, la sequía del agua sí estuvo tremenda. Fueron 2 meses muy difíciles. Que según la gente de Agua y Drenaje, no habíamos tenido esa crisis en 30 años. Pero también con mucho esfuerzo, ahí sí hicimos hasta lo imposible. Ductos, canales de estiaje, modular la red, fugas, y arrancamos ya el acueducto del Cuchillo 2, que estaba desde 1996 atorado. La famosa presa. La nueva presa Libertad. Un mundo de acciones que logramos ya salir adelante. Ya hoy se está restableciendo al 100%. Y la promesa de nuestro estado es que nunca más va a volver a una crisis de agua. Hay todavía otros aspectos de este joven gobernador que llaman la atención. El papel de su esposa ahora, que fue clave para que él ganara. Muy importante. ¿Cuál la situación económica? Sus aspiraciones políticas, que las tiene. Vamos a ir pasando la entrevista a lo largo de los próximos 2-3 días. La 10. Aumenta la tensión mundial por la invasión de Rusia a Ucrania. El ejército ruso bombardeó este lunes Kiev, Leópolis, Zaporilla y otras ciudades del sur, centro y oeste del territorio ucraniano que, de acuerdo con Moscú, es la respuesta a los ataques terroristas del gobierno de Volodymyr Zelensky en contra de territorios rusos. El presidente Vladimir Putin condenó el ataque del sábado que dañó el puente que conecta a Rusia con Crimea, territorio anexado en 2014 por el Kremlin, mismo que calificó de terrorista. En la reunión del Consejo de Seguridad ruso, Putin advirtió que los misiles de este lunes no serán los últimos si Kiev vuelve a atacar lo que el Kremlin considere territorio ruso. Igualmente señaló que es imposible dejar sin respuesta a los crímenes del régimen de Kiev. Por su parte, el gobierno ucraniano informó que Moscú lanzó hoy 75 misiles, 41 de ellos fueron derribados por la Fuerza Aérea Ucraniana y el resto impactó la capital y poblados del sur y del oeste del país. De acuerdo con el ejército ucraniano, murieron 8 personas y 24 fueron heridas por los bombardeos. Sin embargo, se piensa que son más los muertos y heridos. La OTAN condenó los horribles e indiscriminados ataques rusos contra civiles en Ucrania y aseguró que los aliados mantendrán su apoyo a Volodymyr Zelensky. Previamente, Bielorrusia acordó con el Kremlin el despliegue de tropas conjuntas en la frontera con Ucrania, acción que ya fue condenada por la Unión Europea. Y así, preocupados, pero todavía esperanzados de que este conflicto se resuelva, llegamos al final del día de hoy. Gracias, como siempre, por sus mensajes, comentarios, sugerencias y críticas. Los leemos todos y tomamos nota de lo que nos dicen. Y recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes aquí en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com y en el portal de 24 horas, el diario sin límites. Hasta entonces. Hasta siempre.